De origen prehispánico, el tejuino es una bebida refrescante que se vende de manera ambulante y en lugares fijos en todo el estado de Jalisco, mientras que en las comunidades huicholas sigue siendo parte de las festividades y costumbres. Tengo 18 años vendiendo tejuino. Es una bebida de maíz fermentado. Su preparación es a base de maíz, piloncillo, y tiene un cocimiento a fuego. Y su fermentación es natural. Se sirve en un vaso al que se le pone sal, hielo, limón, el tejuino y una bola de nieve de limón para darle un sabor agridulce que deleita a los consumidores de esta bebida representativa de la gastronomía de Jalisco. Su nombre es de origen náhuatl y debido a su gran demanda tiene diferentes grados de fermentación. Sin embargo, quienes promueven este alimento aseguran que no solo refresca paladares, sino que tiene también propiedades curativas. Es una bebida que cura la cruda. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.